¿Empezamos, maestro? ¿Listo? Muy bien. La primera canción que vamos a escuchar esta noche, En lo bueno y en lo malo de Pimpinela. En 1983 lanzan este éxito. Forma parte de su segundo álbum llamado Como Hermanos. Y esta noche un dúo se los va a regalar para todos ustedes. Los encargados de abrir esta gala, por favor, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Ariadna y a Diego, por favor, adelante. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Mi beso? Hola, Diego, bienvenido. ¿Están listos para cantar, Ariadna? Claro que sí. Muy listo. ¿Sí? ¿Muy listo, Diego? Muy listo. Y es un dúo el que nos van a hacer esta noche. ¿Fue fácil o difícil, Ariadna, trabajar con Diego? Fue muy fácil. ¿En serio? Y Diego, ¿cómo te fue en los ensayos con Ariadna para trabajar del dúo? Muy bien, armonizamos muy bien y entrenamos muy duro para estar aquí. Y estoy seguro que en casa ya están ansiosos por escucharlo. Con un fuerte aplauso vamos a recibirlo. Adelante, el escenario es de ustedes. En lo bueno y en lo malo de Pimpinela, empezando esta jornada dedicada a todos los hermanos, se las regala Ariadna y Diego. Camino
sensación mágica escuchar esas voces cantarle a los hermanos en lo bueno y en lo malo. ¿Y saben quién se emocionó muchísimo? Porque para él son importantes sus hermanos, porque formó con ellos una banda, José Miguel y Gerón. Bueno, les quiero decir que ustedes son hermanitos que cantaron esta canción, así como los hermanitos Pimpinela, porque ellos también eran hermanos. Y esa era una de las características de ellos, ¿no? Que todas las canciones que actuaban le metían el teatro también en sus actuaciones, y eso fue lo que los hizo destacar. Y ahora ustedes nos han emocionado con esta letra tan bonita que habla de los hermanos en lo bueno, en lo malo, en lo dulce, en lo amargo, que al final de cuentas esos son lo que son nuestros hermanos para nosotros. Y así como comentaba Natalí, yo hice mi grupo Oxígeno con mis hermanos, así que también me han hecho emocionar mucho con esta letra, porque a los primeros que busco en cualquier cosa son a mis hermanos para que me aconsejen o para que me den la palmadita en la espalda y me digan, vamos, 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 que se puede. Así que les quiero agradecer por habernos regalado esta canción. Esperemos que todo el público y todo el mundo en sus casas esté recordando a sus hermanos, porque son una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado. Así que les quiero agradecer. Un fuerte aplauso. Ven, Diego, yo me quiero sentar a conversar con ustedes. Ven, Ariana, siéntate conmigo, porque estoy seguro que en casa también se están preguntando, ¿y quiénes son sus hermanos? ¿Y cuántos hermanos tienen? Diego, contémosle a todo Bolivia, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos, yo soy el del medio. Ajá. Tengo uno mayor y uno menor. El mayor tiene 20 años y está estudiando en Chile, y mi menor está ahí sentado en el público. Y tiene 4 añitos. Eso significa que ahorita estás de hermano mayor. Tienes que dar el ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Dónde está tu hermanito? Ahí. ¡Hola, hermoso! ¿Te animas a venir aquí al escenario? Sí, por favor, venga, para darle un abrazo a Diego. Diego, ahí viene tu hermanito. Lo convencimos de que suba esta noche y te dé un abrazo. Ven, campeón. Ve, Diego, dale un besito. Y como dice esta canción, tienen 6 años de diferencia, ¿verdad, Diego? Sí. Todo un ejemplo. La verdad, yo cuando escuché la canción y supe su letra, pensé en él porque me caracterizaba. Él nació cuando yo tenía 6 años, ahorita tengo 10. Supongo que me siente grande, ¿no? Y ahora la pregunta, Ariadna, en casa también quieren saber, hermanitos, hermanos mayores, ¿cuántos tienes? Tengo un hermano. Un hermano. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? 15 años. ¿Y está aquí con nosotros esta noche? ¿Sí? ¿Dónde claro está tu hermano? Sí. Está por ahí. Ahí está. Ay, a él no va a ser difícil. ¿Quiere darle un abrazo, por favor, a su hermana, esta princesa? Muy bien. Y ahí está el hermano de Ariana, que viene esta noche y que la acompaña. Dale, Ariana, dale un abrazo a tu hermano y un beso esta noche. ¿Te acuerdas, Ariana, que tenías que cantar con él? Sí. ¿Te parece si lo preparamos para la próxima? Claro que sí. Sí, porque hoy le regalaste una maravillosa canción a tu hermano, igual que Diego. Sí. ¿Sí? Por favor, un fuerte aplauso para estos dos talentosos niños iniciando esta gala. Gracias a los hermanos también que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias. Diego, antes que te vayas con tu hermano, ven por este lado. Porque estamos hablando de la familia, ¿verdad? ¿Seguimos sentadas, Ariadna? Sí. Ya que estamos hablando de la familia, porque también los primos son como hermano, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y en especial para ti? Sí, yo tengo muchos primos. Y la verdad, tengo desde mayor hasta menor, porque todos los primos son como hermanos, ¿no? Toda la familia siempre es unida. Y lo bonito de mi familia es que siempre estamos juntos, nunca nos separamos. Aunque estemos en Estados Unidos, hasta en China, cada vez que los necesitamos, sabemos que van a estar ahí para contarnos con nosotros. Y esta es la prueba de que Diego tiene familia y tiene primos en todos lados del mundo y que lo consideran como su hermano. Mira, Diego, este video. Hola, tío Diego, te deseo todo lo mejor. Sé que tú cantas muy bien, no olviden votar por Diego. Tus primos en Santa Cruz te quieren decir que lo haces muy bien. ¡Vamos, Dieguito! Querido Dieguito, tú sabes que a pesar de la distancia, toda la familia está siempre unida apoyándote en cada noche que tú participas. Te queremos mucho. Dieguito, te queremos muchísimo. Somos tus fans de Nueva York. Dieguito, te mandamos un saludo a tus primos de La Paz. Te queremos mucho. Sigue con ese talento y ese corazón sobre todo. ¡Te queremos, Diego!
Dieguito, aquí tu hermano de Santiago también te manda un beso y un saludo muy grande. Un montón de familia y de primos, Diego. Y que te consideran su hermano. Sí, la verdad, algunos están en Estados Unidos, otros están en Santa Cruz y en otros países. Y yo los quiero mucho y les quiero mandar unos saludos y unos besos desde aquí, por favor. A pesar de la distancia, te quieren muchísimo y te dan su apoyo. Un aplauso, por favor, para Diego y también para Ariadna, por favor, para esta princesa que cantó muy lindo esta noche. ¿Sí? Sí. Muy bien, un fuerte aplauso para estos dos artistas iniciando esta gala. Nos vemos en la próxima canción, Diego. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima canción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Santiago. ¿No tiene un hermano en Santiago nomás? No tiene nomás por allá. ¿Tiene otro aquí? Aquí está un hermano, su hermano gemelo en vestimenta. ¿Qué te parece? Sí, porque tiene un parecido. Falta el sombrero. Falta el sombrero nada más. Lo pusimos. Al ponerle el sombrerito. A ver. ¿Sin sombrero? A ver, ahí está. Con sombrero ahora. Una foto ahí. A ver. La misma. Son de... Somos de la misma promoción. Yo soy Dieguito. Foto para el Face. ¿Foto para el Facebook, sí? ¿Una sonrisa? Muy bien. Yo no me quiero quedar atrás. Yo también me parezco a esta princesa. ¿Una foto? Ahí está. ¡Bravo! Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima canción. Gracias, Diego. Gracias, Ariadna. Y estamos listos para escuchar otro éxito.